Muy buenas tardes a todos, espero que anden súper bien. Estamos aquí presentes para jugar el Arena King, gente. Cuando le damos la bienvenida a los compañeros que se van sumando al Twitch, tenemos ahí al Sinpei. ¿Cómo andás, Sinpei? ¿Cómo anda La Coruña? Cuando acá son casi las 2 de la tarde, ahí ya estamos en las 6 de la tarde, ¿no? Son 4 horas de diferencia. Así que bueno, acá estamos, ¿eh? Estaba viendo que estoy al lado del Divis. El Divis y yo estamos ahí pegaditos. El Divis tiene 2.280 y yo tengo 2.272, o sea que hay muchas chances de que podamos jugar, ¿eh? Atención, ¿eh? Pegaditos. Y bueno, el siguiente jugador tiene 2.255, pero bueno, vamos a ver qué sucede, qué acontece hoy en este torneito Arena King, que saben que es a 3 minutitos, ¿sí? Es a 3 minutitos con a finish, no es como el de ayer de los martes. Así que bueno, va a estar sonriéndole a la señora Caíza hoy el ajedrez, ¿eh? O sea, con más 4, está bien, a las 6 de la tarde, ¿no? Con una temperatura que debe estar un poquito más fresca que acá. Acá estamos en 25 grados en la sombra. Así que imagínense cómo deben estar los amigos que están un poquito más al norte, ¿no? Ahí Brasil y esos países donde el calorcito sube su temperatura. Bueno, Fieferis es el que está rankeado número uno. El otro día me pareció que jugué con él. Estoy casi seguro. A ver, me suena conocido ese nombre, ¿no? A ver quién es. El rankeado número uno es... Ah, Fieferis Young de Dallas. Sí, acá. Acá dice, ay, no se llega a ver, justo acá, a ver, ahí. Ven, ya jugué una vez con él, no me fallaba la memoria, ¿eh? Acá jugué una vez y perdí contra el maestro, gran maestro, Jefferies, que es Jefferies Sion. Bueno, no me falló la memoria, ¿eh? Me sonaba conocido porque dije, este me dio una paliza, según lo recuerdo. Así que bueno, estamos acá y adelantándole a los compañeros que después vamos a tener el torneo Sub 1600, ¿sí? A las 21 horas de Uruguay. Y bueno, y se vienen otras sorpresas que, por ejemplo, el Sinpei pueden encontrar en la página del Now, ¿no? O sea, tanto en el club como en la web de Now 64. Bueno, ahí los primeros es Olesando Pony. Con este también jugué, me parece. A ver, sí, jugué 3 veces, me tiene de hijo, 3 veces. ¿Quién dijo que no hay 3 sin 4? ¿Quién es? Olesandre Bortnik. También he jugado contra él, contra este jugador alemán. No, no me suena que haya jugado con él. No, no, no participé, nunca jugué contra él. Tigranes Clan tampoco, este tampoco. Que de Chile, ¿quién es el maestro chileno? A ver, me suena conocido. Ah, Salinas, Salinas, claro. Sí. Bien de bien. Y bueno, y otros compañeros que andan ahí, ¿eh? Se sumó Gran Maestro Corrales. Le di manija a Gascón para que jugaras. Para que jugara. Las pérdidas deben recordar a los demás. Sí, es cierto. Yo tengo una mala memoria, me acuerdo de todas las partidas casi. A ver quién más anda por ahí de los conocidos. Creo que capaz que conozco a alguien más, pero no sé. Chess Ajedrez me suena conocido, pero el maestro internacional de Perú. Pero no, no me doy cuenta quiénes tendrían que entrar al perfil. Ah, acá está Gascón. Acá está el maestro Gascón, que tiene la bandera de Venezuela, ¿no? A pesar de que vive en España, sigue manteniendo la bandera de su país. Gazán también. Gazán es un candidato a maestro, mirá. Opa, ¿no será rey este? A ver. Oro, perdón. A ver. Yerevan, Argentina Love, no, no sé quién es, no dice el nombre. Pensé que una de las cosas que se pedía era que hubieran los nombres en los titulados, pero no. Bueno, estoy rankeado. Cuando falta solo un minutito, a ver por dónde ando rankeado, que no me encuentro. Ya no estoy al lado del Divis, ahí se metió uno ahí en el medio, lo pueden ver. Este tal, un atrevido ahí, este señor, tiene el peor level de Italia, ¿no? Se metió ahí en el medio, entre el Divis y yo. Así que bueno, se salvó el Divis, al menos en la primera ronda. Todavía no se sabe, falta un ratito. Bueno, en 37 segundos arrancamos, gente. Vamos a ver qué podemos hacer. Entramos para chiviar un rato y hacer lo mejor posible. Que siempre en 2 horas meter muchísimos puntos. Este sistema arena siempre favorece a los que ganan rápido, ¿no? Quienes tienen más oportunidad de ganar partidas rápidas, pues
obviamente los jugadores que tienen menos ranking porque juegan entre ellos. Pero bueno, la arena es así, al final todo se empareja. Héctor Yang de Cuba también está ahí, lo acabo de ver. Y bueno, vamos a arrancar en 5 segundos. Vamos a ver de qué piezas me toca, si de blancas o de pretas. Me tocó de blancas, justamente con quien de Pedro Arle Chung, el que se metió antes. ¿Ves? Si no se hubiera metido él, estaría jugando con el Divi y está saliendo en Chess 24. Hubiera sido todo gratis. Bueno, acá estamos, acá arrancamos. Vamos a ver qué pasa. Esto es una Nipso India, por lo visto. Yo voy a jugar tranquilo con un caballo F3. Alfil por acá. Vamos a jugar con E3. Esa jugada siempre es buena porque en algunas variantes puede jugar alfil por peón G5 y G4 y mi peón de G2 queda en el aire. Vamos a poner mi dama aquí. Que nunca está de más. Esa la estaba esperando. La estaba esperando. Seguramente me juegue con F5. Bien jugado, ¿sí? Normalmente eso es lo que hay que hacer. Voy a jugar con D5. Él come, yo como. Él come. Y yo voy a jugar caballo acá. Me voy a tocar un poco la fruta. A ver qué pasa. Opiti, nuevo seguidor. Dualita, Sium, gracias por seguir el canal. León, ¿cómo andas, León? ¿Todo lindo? Bueno, supongo que a caballo F5, torre por F5, alfil por E4 debe estar bien. Caballo por F5, estoy viendo si hay alguna intermedia, como caballo por G3. En ese caso, yo puedo comer de peón H, no me molesta. No estoy viendo qué pasa, así que vamos a jugarlo. Estoy amenazando además al alfil por E4. No sé qué pasa. Como le he dicho, ¿no? Acá, como así. Y toqueteo este peoncito acá. Y... ah, me sacrificó. ¿Me sacrificó? Está bien. Si me sacrifica... está bien. Ese alfil se va a quedar ahí, obviamente. Ese alfil ahí. Ah, mira qué buena astuta jugada. Qué buena astuta jugada. Con jugadas naturales él. Me parece bárbaro. Me parece bárbaro. Esta media arriesgada. Sé que no era necesario hacerla. Estoy convencido que no era necesario hacerla, pero las tentaciones a veces son tan grandes. Tan grandes las tentaciones. Ay, le voy a dejar la casilla esa. Lo que pasa es que igual va a traer la torre. Voy a intentar el alfil de 7. Y... alfil de 7 primero. Si no, no era necesario meterme en estos líos con F4. Podría haber jugado más tranquilo. Más posicional, pero bueno, a veces uno no puede evitar lo que tiene en la sangre. No puede evitar lo que tiene en la sangre. ¿Qué vamos a hacer? Sé que le podía cambiar dama con peón por peón y eso, pero bueno, cosa de la vida. Se la vi. Acá, por ahí, esta era la idea, ¿no? Estoy amenazando. Dama por F6. No me salió tan mal la idea entonces. Obviamente él quiere conseguir casillas, lo cual me parece estupendo de su parte. Y ver que si me deja jugar. Si me deja jugar F5 estoy del otro lado, ¿no? Si me deja jugar F5 estoy. Pipí cucú. Me gusta. Me gusta. Meter peoncitos para adelante. Un jaque es un jaque. Esa. A ver. Sé que estoy arriesgando mucho, ¿eh? Ay, me perdí esa jugada. Qué lástima.
No me di cuenta de esa jugada que el alfil ahora no tiene salida. Así que las únicas que hay que hacer, pensarlas. Vamos a comer acá. Y vamos a activar la torre. Y ver qué hace, ¿no? Muchos peores, ¿eh? Muchos peor niños. Uf. Uf. Estoy en problemas serios acá. No me percaté. Estoy perdido. Estoy perdido porque mi rey no llega. No llega a uno, ¿no? Si mi rey hubiera llegado a uno, tenía tablas. Bueno, mal definido. Mucho riesgo. Me salté caballo por D4. Fue demasiado arriesgada esa jugada. Bueno, cosa de la vida. Así la vi. Jugaste así la sin pay. Terrible lo mío. Pero bueno, no había que arriesgarse. Cuando ya se tiene la posición de esa forma, no era necesario arriesgar, ¿verdad? Caballo de 6 jaque antes. Otra vez viendo las jugadas después, José. Lo cual no está bien, ¿no? Estoy viendo siempre las jugadas después que las hago. Lo cual no está bien, obviamente. Igualaron muy rápido la apertura. No jugué con la precisión que debía haberla hecho. Para ver dónde va la damisela. No va a ningún lado. Está bien. Me convenció, dijo. No va a ningún lado esa damisela. Simplemente se cambió el caballo. No le importa el saltito del caballo. Así que lo vamos a meter igual. Se ve curioso. Sacrificio estuvo de más, gente. Estuvo muy de más. Entré con todas las pilas hoy, lo cual no está bien de mi parte. Siete, que es más tranquilo. Vamos a hacerlo. Vamos a entrar en esta variante.
trampa, que dama por A7 era más sano. Estoy arriesgando a que me coma G2. Y mi rey está feucho. Pero no me da para calcular todo. Casi lo igualé en tiempo. Uf, pensó más que yo cuando no tenía que hacerlo. Tres décimas me quedaban. Bueno, vamos arriba. Gracias, Sinpei, por ese ánimo. Vamos arriba. Hay gente que ya tiene 13 puntos. Impresionante. ¿Cuántas partidas ganaron? Cuatro ya. Ya jugaron cuatro partidas. Es impresionante. Me sorprende siempre la velocidad que tiene. Cuando uno apenas puede jugar dos, entrando a la variante principal. La variante Lasker, la sin nombre, de la siciliana. Molestando un poquito. Intentando, obviamente, comer un peoncito. Pero claro, a veces la ausencia del alfil de casillas oscuras compensa el peón de menos para las blancas. Bueno, acá deciden protegerlo. Ahora vamos a ver si cambia como aquí. Otra es comer de peón, jugar con un peón aislado, que también es posible, por supuesto. Bueno, ahí toco la torre, que no es poca cosa. Y ahora me voy a ir porque así de esa forma puedo enrocar en caso de que me juegue alfil H7, siempre mi alfil ahí queda en el aire. Me parece buena jugada. Enrocar parece también buena. No veo nada directo. La idea es jugar E5, sacar el alfil, si me dejan, claro, ¿no? Si me dejan. Puede ser una alternativa. Otra jugada con Fianchetto. Bueno, ahí me obligó a hacer la buena. La única.
Bueno, jugando al ataque el hombre. Vamos a preguntarle si quiere cambiar damas. Supongo que no. Pero el problema es que el peón de H4, ¿cómo lo defiende? Tendría que ir con la dama A4. Y se pone a tiro de mi alfil acá, ¿no? Si no hay ninguna jugada intermedia. Que es muy probable que la haya. No sé qué hace la dama ahí. Yo me voy a ir a comer ese peoncito. Porque, como dice el dicho, más vale peón de más que de menos. Ya a esta altura son dos. Que no es decir mucho, ¿verdad? Porque las piezas de él están muy activas. Pero pienso en un futuro próximo acomodarlas. Bueno, esto es gratis. Eso es gratis. Así que vamos a hacerlo, ya que es gratis. Entonces, acá tiene buena pinta. Siempre centralizar una pieza no está de más. Alfil por caballo, peón por caballo, por dama por torre por. Me parece que está todo defendido. La verdad que el caballo puede llegar gratis a E4. Que eso debe estar bien para él. Dentro de lo que está, ¿verdad? Este doblete lo voy a dar porque preciso quedarme con el alfil de casillas oscuras. Me gusta quedarme con el alfil de casillas oscuras. Además cambiamos dama. Mira, ponemos el alfil por ahí. Ponemos la torre por acá. Y sigo con dos peoncitos más, un minuto más. Lo cual, bueno, me hace presagiar de que la posición está bien para mí. Piezas. Justito a tiempo, ¿no? Justito a tiempo. Justito tiempo para poder jugar a 4 y salir de la posición apretada que tenía. Hago un maestro peruano, Sagitario, mi signo, Sagitario, Costa, Chess. ¿Qué voy a ganar? Gané 2, lo cual me deja contento, Costa. Más vale 2 arriba que 2 abajo. ¿Vos sabés cómo es esto? Da su trabajito después. Esto del finish. Pero está. Falta costumbre. Tengo que acostumbrar a jugar a finish. Viene la majuga de peones en el flanco de dama. Voy a ver si puedo hacer algo en el otro sector del tablero. De dama, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? Quizás no, pero bueno.
Lo hecho ya está. Dama G5 tiene buena pinta, ¿no? No esperaba esa jugada. No esperaba esa jugada. Intenta sus cosas también, ¿eh? A la gente. Intenta sus cosas también. Que me quede sin jugada, ¿no? Al menos jugadas útiles, que vea útiles para mí. No veo jugadas útiles. Jugadas útiles, gente. Me sorprendió un poco, pero bueno, me consumió mucho el reloj esa jugada, tengo que reconocerlo. Me consumió muchísimo tiempo. Ay, dejé la casilla F3 sin defensa. Ay, me dejé el caballo. Me olvidé. Me olvidé. ¿Qué vamos a hacer? Muy bien. Bueno. Me colgué mal, me colgué mal, qué lástima. Saqué la dama de la defensa de F3. Y cosa de la vida. 840 jugadores que lo tiró. Está lindo el torneo hoy, ¿eh? Piezas.
No podés jugar sin armarte el mate. ¿Cómo vas a hacer eso? Sin mate no se puede jugar ajedrez, vos. Me quedamos ahí con el fil de casillas oscuras. Para ver qué. ¿Qué pasa, no? A ver si puedo armar algo. Una maquinita, algo. Hacer algo por la vida. No me gusta que me quite los planes antes que los empiece. No me gustan esas cosas. Muy mala gente. Muy mala gente que me hagan eso. Intenta jugar F4, yo qué sé. Vamos a acomodar este alfil entonces. Vamos a ponerlo en la diagonal mayor. A ver si puede trabajar mejor. Y de paso abrir la columna E para una torre. Y la idea de D5, obstruyendo ahí la posición, siempre está latente, ¿no? Esto por acá, por ejemplo. La amenaza G4 es una jugada malita para mí, pero bueno, vamos a jugar el alfil acá tranquilamente. Que siga tirando los peoncitos, que yo lo espero en el final, aunque él con un minuto de más me va a hacer la vida imposible, obviamente. Muchos peones, ¿no? No sé qué piensan ustedes, pero son muchísimos peones que han venido para mi lado. Vamos a ver si abrimos un poco la posición, algún dama de 4 para entrar en la diagonal. Molestar el peoncito de F5, capaz. Caballo acá, tocando E6, tocando F5. Molestando, que es mi especialidad, molestar. La torre de él está en el aire. Bueno, este peoncito no viene mal. Amenazo cosas que no son pocas. Cosas son cosas. Ahí, ojo la torre. Torre puede venir con ganancia de tiempo, el caballo, perdón, puede venir con ganancia de tiempo. Un mejor refugio. Bueno, ahí vamos a tomar la torre directamente para que se deje haciendo malabares. No es necesario. Cuando me siguen jugando estas cosas, porque me ponen en más problemas. Tuve que jugar un poco rápido al final, pero las circunstancias obligaban a que si no daba mate perdía por tiempo. Y estuvo a punto.
el maestro alemán en ganarme por tiempo. Un jugador polaco me toca, Zach Mitch, que no sé lo que significa. Capaz que es el nombre, el apellido, yo qué sé. Ya veremos. Como estamos jugando un... Bueno, puede transponer a muchas cosas. Un ataque indio de rey, ¿no? Una cosa así, yo qué sé. Vamos a poner el caballito ahí, que nunca está de más. Vamos a cambiar y ver qué acontecere. Ojo con los C5, que siempre son cosas molestas. Tomando medidas drásticas. Quisiera jugar de 5, pero no puedo. A ver de qué come. A ver de qué come mi caballo. El E5 sigue estando ahí en las miras de mi rival. Cuidado con ese E5, que era muy, muy, muy molesto. No sé para qué, pero está ahí. Bueno, esto se lo voy a bajar de un ondazo y voy a acomodar mi dama. Oh, oh. Mala gente. Qué final penoso. Podía haber sido peor. Vamos a pensar positivo. Podía haber sido peor. No sé qué piensan ustedes. Pero podía haber sido peor. Vamos a traer si me estanco ahí en la casilla. Él tiene que buscar un D4 para liberar su mayoría. Supongo yo. Y yo voy a jugar acá con F5. Quiere jugar D4. Vamos a tratar de evitárselo, al menos momentáneamente. Lo cual está bastante difícil evitarlo, vamos a aclarar. Bastante difícil evitar el D4 de él. Pero bueno, lo intentaremos. Mi rey no está muy feliz. No está muy feliz mi rey. Pero bueno, mejor ahí. No quiero que abra la columna. Y esa es buena. Difícil, ¿no? Difícil para Sagitario.
Difícil a Sagitario. Ay, se me cayó la aguja. Qué lástima. Qué lástima. La canción del cartero. ¿Dónde es este compañero? Tenía que haber pensado un poco, ¿no? Pensado un poquito la apertura, me parece a mí. Hice cualquiera, saqué mal las piezas y ahora me voy a enfrentar ante problemas serios. Me jugué una lapín y me percaté tarde. Jugué como si fuera una variante normal. Mal lo mío, mal lo mío. Y encima me mete en las intermedias que odio. ¿Qué querés que te diga? El sacrificio seguro que está bien. Mi rey va a quedar en el medio del tablero, pero... ¿Cuánto vio este maestro? Alfil de dos. Ajá. No lo quiero hacer todavía. Y acá la alternativa es esta. O comer, ¿no? Dejar que... Estamos jugando al come come. Estamos jugando al come come. Dama B6. Caballo por alfil. Me amenaza doblete. Estoy en problemas. Y esta también va a estar en problemas. Pero al menos mi rey salió a pasear. Hay que ver el lado positivo de mi rey. Uy, hay un dama G4 que no había visto. Si hago esto, tiene una pinta de horrible. Pero cuando la posición, vos sabés que algo no está bien. Bueno, este es un momento de esos. Uno sabe que esto no puede estar bien, pero sigue para adelante. Sigue para adelante. Esto es en un momento que digo, ¿por qué puse mi rey en D7 y no en D8? Así salía de todos los chistes de los dobletes. Ah, me ataca la dama, pará. Ya iba a hacer cualquier cosa. Bueno, acá no tengo muchas, ¿no? Bueno, tengo A5. Tengo A5, alfil de 2, y tengo esa más C4 que evita el enroque. Igual el caballo está siendo tocado. No sé. No sé cuál es la diferencia entre una jugada y la otra. Capaz que lo haya. Bueno.
Ahí estamos viendo el ejemplo, ¿no? Vamos a por. Y ahora me van a hacer doblete por todos lados. ¿Vieron que yo dije que mi rey estaba mejor en D8? Pero bueno. La vida es así. No la he inventado yo. Pequeña sabandija. Podría haber sido peor, ¿no? Yo sé que las cosas nos pintan bien, pero ustedes piensen positivo. Podría haber sido peor. Acuérdense en la apertura como estaba. Esto es un regalo de... un regalo divino de la naturaleza. Igual, con los temas de la clavada ahí, que son súper molestos. Y sobre todo hay que jugar rápido. Lo cual no va a resultar nada sencillo. Dejé de mirar el reloj. Qué lástima. Qué lástima. Dejé de mirar el reloj. Y de castigo me toca con mi terrible. Dice, estás jugando tan mal que te va a tocar con el amigo mi terrible. El otro día lo vi jugar contra... bueno, ahí se nota que estoy desconcentrado porque no jugué la correcta, ¿no? No jugué la correcta. Bueno, gafé el oficio. El otro día lo vi jugar contra el maestro Magnus Carlsen. La verdad que impresionante. Lo tuvo ahí contra las cuerdas. Me encantó. Lo seguí. Y en un momento dado dije, uy, lo tiene contra las cuerdas. ¿Qué le falta para ganarle? Y yo decía, no le falta nada. Está ahí, a punto de ganarle, decía yo. Y no. Lamentablemente no pudo darse. Pero... estuvo bueno seguir en la partida. Bueno, se viene la patota de peones, lo cual obviamente tiene sus pros y contras. Yo me puse para la foto, como siempre hago en estas posiciones. Si era de 5, ¿por qué se lo dejé hacer, no? Bueno, está bien, me voy. Me convenció. Me convenció. ¿Cómo le gustan las jugadas activas al maestro? Le encantan. Le encantan las jugadas activas. Ajá. Trata de solucionar los problemillas. Pero... ¡ojo! ¡Ojo! El alfil o de peón. Supongo que al fin. Le encantan las jugadas activas al maestro mi terrible. Pero bueno, es lo que hay.
es lo que hay valor. Es lo que hay valor. No te cambio nada ahora. ¿Sabes que no? No te voy a cambiar. Voy a ir a buscar la cabeza de tu rey, camarada. No te hagas así, loco. A ver si cambia. Cambió. Cambió. Me parece bien que haya cambiado. Me parece bien que haya cambiado. Intento entender qué diferente. Oh, Piti, nuevo seguidor del canal. Nuevo seguidor del canal. Ay, no te puedo creer. Ay, qué suertudo. El nuevo seguidor del canal me lo mandó del terrible. Muy bien. Me comí la pastilla. Después voy a bichar la partida. Gracias, Impey. Ese seguidor fue para distraerme. Tenía que haber sacado el sonidito. No, ¿quién fue? ¡Guaj! Bueno, bienvenido. Bienvenido al canal. Fuera de broma. Un jugador polaco estoy jugando. Atención. Iba a tapar del fil. ¿Y ahora? ¿No tiene problemas ahora? Tiene que tapar del fil, ¿no? Me pareció a mí que era mejor tapar del fil, ¿no? Ah, jugada intermedia. No sé para qué sirve, pero bueno, está ahí. Está ahí la jugada intermedia. Tengo caballo CC, que no sé para qué sirve. No tengo la sencilla caballo por caballo. Bueno, también tengo peón por peón. Ese es el problema de tener tantas jugadas buenas. Vamos a ver qué pasa. En el caso, supongo que voy a comer de peón. Y no sé a dónde va el caballo. Vamos a mirar si sale un anteojito, que nunca está de más, y más si es gratis, ¿no? Y no sé qué pasa. Dama G6, puedo fianchetar, o no puedo fianchetar, fiancheto, vendrá con H5 y H4.
Concheto. Tendría que jugar de 5, ¿no? Pero me cae 5, yo le voy a jugar de 5. No sé qué piensan ustedes. Aunque también podría intentar comer y enrocar corto. Que no parece malo tampoco. Él tiene problemita ese del caballo B8 que en algún momento supongo que tendrá que salvarlo. No sé si me diera tiempo de jugar B4 y B5, me aseguro jugar la partida una pieza de más. Brian, ¿cómo andás? Estoy seguro que sí, Senpei. Anotalas, anotalas. Ahí hice la jugada que yo esperaba. ¿Cómo? Juego acá. Y espero. Me quiere comer ese peoncito, yo sabía. Me endulcé demasiado. Me endulcé demasiado. Ah, no sé para qué defiendo ese peón, si igual me lo va a comer, ¿no? No sé para qué lo voy a defender. Uy, mi rey está tan mal ahí que no me di cuenta. Puedo jugar torre por alfil, ojo. Pará, peón por torre. Me pega un jaque. Me voy. Y entra con la dama. Ah, me está dando mate. Ah, no puedo comer ahí. O sea, tengo que comer acá. Supongo yo. Uy, cómo se complicó la partida, ¿no? Qué lástima. La traía muy bien, creo yo. Creo que la traía bastante bien. Pero me endulcé. Me endulcé mucho. Me endulcé mucho, gente. ¿Qué voy a hacer? La vida es así. Y ahora de tener peón de más, vas a tener mochuelo de menos. Me he hecho pasear la dama y me quedan 29 segundos. Estoy en la lona. Lástima, tenía una partida muy bien. Uy, otra vez lo mismo. Otra vez el mismo chiste. ¿Cómo tiré la partida, no? Estaba muy ganado al principio y me endulcé. En vez de jugar sólido con un peoncito de más, el tipo dijo: no, vamos a hacer que esto es fiesta, va a seguir cometiendo los mismos errores. Y el hombre no se recompuso bien. Como estamos con una Grunfeld, gente, favorita de, en su época, de Fischer. Pero la jugó Botvinnik, la jugó, bueno, Kasparo, por supuesto, ¿no? Don Garry Kasparo. Y bueno, hoy en día es una apertura que todos los maestros la han jugado, ¿verdad? Anan, otro gran jugador de Grunfeld. Ah, la flauta, esa sí que no la vi. Pensé que tenía que comer acá.
¿De qué va a comer? De caballo. Bueno, puede comer de peón también. También podía comer en E5. También podía comer en E5. No, esta es muy grosera esa jugada. Vieron lo que iba a hacer, ¿no? Torre E4, me juegan alfil de 3 y estoy con la lengua para afuera. Un poco las casillas, pero ahora le amenazo alfil por peón, que no es poca cosa, que no es poca cosa. Vamos a enderezar un poco este alfil. Y esta jugada es muy grosera. Me juega torre de 7, alfil por alfil por alfil por el 5. Sí, no vale la pena, ¿no? Yo necesitaría capaz que traer mi rey primero. No estoy muy convencido. Hay que hacer estas cosas para jugar rápido, ¿no? El tema es que no puedo defender B6. Me cuenta un poco tarde. Capaz que no hace falta que la defienda. O sí. Vamos a defenderla. Y traer al rey antes de tomar medidas tan drásticas, ¿no? Mejor, ¿verdad? Sí, era mejor. Esa era mejor. Bueno, llegamos. Es lo que yo quería, que no sé si está bien o está mal, pero llegué.
Qué final trabajoso. Parecía más sencillo de continuar, pero la verdad que me la ingenié bien para hacer lo que hice, ¿no? Bueno. Se viene la majuga de peones. Y se vino. Y se vino, che. Pues yo también quiero hacer lo mío. Quiero hacer maldades por este sector del tablero. No me deja. Puedo comer de caballo y jugar activo. Ah, jugar activo. Nada de estructura de peones. No, me voy a meter el peón a F5. La idea es, de él debe ser esa, ¿verdad? Meter un peón en F5 después de los cambios. No. Se nota que no. Tocamos el peoncito ese de B2, intentamos alfil por alfil, yo qué sé. Y vemos cómo nos rebuscamos. Contra el maestro Noruega la bandera. No, Dinamarca. Noruega es la otro color, está bien. Noruega es otro color. Cambiamos. Y mejoramos nuestro pobre caballito ahí que está sin jugar. Supongo que él va a llevar el alfil al fianchetto. Veremos. ¿Qué hace? La próxima. En la próxima, estimado. Bueno, intenta sus cosas y me parece mal porque me quiere ganar. El tema es cómo evito sus ideas, ¿no? Vamos a jugar C4. Caballo F6, ¿cómo? No pasa nada. C4 primero quizás sea la jugada, ¿no? No, estoy invocando una. Ah, no puedo jugar caballo E7, caballo E6, peón por jaque, tapo. Y después veo. ¿Esa posición gana? ¿O no gana? No, esa era más fácil. Esa era más fácil. Esa era más sencilla, José. Esa era más sencilla. La torre por C2 no es amenaza porque tiene caballo F6 y ya lo sabe. Ya lo sabe.
posición de menos. Esto hace agua por todos lados. No había solución contra el tiempo. Es tirano. Un maestro polaco, gran maestro, vino a la luz. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la partida anterior que no vi? ¿Alguien se dio cuenta de lo que pasó? Que tocaba con un jugador polaco y no reaccionó. No sé qué pasó. Bueno, me tocaba con un maestro indio. Todo se basa si atrapo ese caballo o no lo atrapo. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Atraparlo atrapé, a un costo, pero... costo grande, pero la atrapé. ¿Habrá mate ahí, che? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay mate o no hay mate? Igual me está amenazando a F5. Ah, no es amenaza a F5. Así, bueno, puede ser. Me como el peón, me da jaque. Vamos a evitar ese jaque. Y se viene la majuga. Jugada de peones. Ah, me recupera la pieza. No, tapo de alfil y juego torre C4. ¿Aguanta la pieza? A ver si aguanta. Porque si juego rey F6, me va a jugar torre por caballo y entro en ese final. Ah, que yo me como el peón de B2. Entro en un final con algo de más, ¿no? Si alfil E4. Me entra en séptima. Si juego acá, come. Y bueno, veamos si hace eso. Entra en este final. Entramos en este final. Donde yo comí uno más. Y... epa, esa sí que ni se me ocurrió. Pero tiene buena idea, ¿no? Lo que pasa ahora son dos peones más. La verdad es que me puede apretar ahí. Cuidadín. Que no caiga una remate. Con un F6, que puede ser
F6, Rey H7, pa, tienen problemas, ¿no? Problema Houston. Segundos. Ahora es cuando te empiezan a pegar jaques de una forma tremenda. Y me saca los problemas de encima. Mi tiempo de comerme la torre me dio, quedan muy poquitos. Bueno, así es como se ganan las partidas finish, gente. El problema del tiempito. Uy, está jugando el Naka, no había visto que estaba jugando el Naka. Acabo de percatarme que el Naka está ahí con 50, 50 puntitos. Y un tal Ibrats va primero, por poquito, pero va primero. Sentí que el alfil. Ay, está la piedra en el aire. Uff. Qué mal que calculé. Es instintivamente. Y ahora, complicación. Uff. Malo mío. Que acá no tengo jugadas. Qué mal que calculé, por Dios. My God. Si saco la dama, me come. Como. Qué feo que calculé. Estaba convencido que era buena. A remontar si se puede, pero está difícil porque son peones que están muy sólidos, muy muy sólidos, diría yo. Y se va a refugiar bien, ¿no? Tiene alfil de 5. Esa jugada es buena porque me acabo de dar cuenta de que me juega alfil de 5.
difícil levantar esto, pero... Veremos qué hacemos. Va, 30 segundos, no hay chance ninguna. Ah, me salté eso. Encima es. Era sencillo, torre por. Bueno. Veremos. Vamos a ver si logramos remontar un poquito. Me quedé estancadísimo. Estancadísimo quedé. Con 9 puntitos. A un jugador escocés, ¿no? Si no miren mal la bandera. Escocia, sí. Bueno, enfrentando a la queridísima carreta vieja, mal conocida como Ataque Londres. Vamos, Impey. Gracias, Impey. Gracias. Tengo de
D4 para jugar y digo, no, vamos a acomodar la dama primero. Qué lástima, la vida es así, ¿qué vamos a hacer? Arriesgar un poquito. Intento jugar dama de 7. No sé si está funcionando o no, no tengo la más pálida idea. Al menos para asustar un poco. Me devolvió algo que no es poca cosa. Y le estoy amenazando un mate. Por primera vez en la partida estoy tratando de hacer algo. Y supongo que él también. Ese jaque me lo salteé. Iba a tapar en D5. Bueno, en declive, los últimos minutos, como siempre. Había remontado un poquito, pero se me cayó la posición. Zuko Prince, amigo de Polonia, jugando una ortodoxa. Ya no lo jugamos solo. La verdad de Tartacower.
Como dice el dicho, el que no arriesga no gana. Vamos a debilitarnos un poquito ahí. Un poquito, no que diga qué bruto, como molesto, pero torre por alfil es una amenaza letal, aprovechando el motivo de la clavada. Veremos qué pasa, qué juega él. Si saca la torre, le como el alfil; si saca el caballo, le como la dama; si mueve la torre, ya lo dije; y si no mueve nada, le como el alfil. Ah, y amenaza un doblete, palo cañazo, que no servía hoy por dama de 6. Por eso no lo hice de primera. Voy a intentar E5 quizás él, pero le voy a dar el doblete. A E5 le voy a dar el doblete y mueva la dama. No veo ningún perpetuo. Con dama H4, o sea, le compro la torre. Recursos que tenga, hice la esperada, ¿no? Meto el caballito acá. Y las ideas con caballo de 6 también, ¿no? Claro, no, vamos a jugar la sencilla rosita. Porque el alfil, después que le coma la torre, se va a tener que preocupar, ¿no? ¿Dónde ponerlo? No, dice, no me preocupo. No me preocupo. No me preocupa, dice el hombre. Hay una amenaza de mate ahí. Veo más que yo a este hombre. No sé si veo más que yo. Pero sí me está haciendo la vida imposible. El último segundo, la gente siguiendo, no le importa dama de menos, siguen, todo sea por piratear un poquito más, ¿eh? Otro jugador polaco, atención, otro jugador polaco, hoy estoy lidiando con los polacos. Muy flojita mi apertura.
muy flojita mi apertura, gente. Me va a cerrar el centro, ¿no? Me va a cerrar el centro. Va a intentar atacar por ese sector del tablero, imagino yo. Ahí se viene el hombre. Se viene con Tutti. Tiempo, no sé para qué, pero llegué justito a tiempo para algo, probablemente. Me estoy yendo mucho para el flanco dama y él se viene con el caballito a molestar injustamente. No le importa nada, me amenaza. ¿Qué amenaza? ¿Me amenaza algo? Vamos a empezar por ahí. Sí, amenaza cosas malas para mi persona. No, no sé qué amenaza. ¿Alguien que me diga qué amenaza? Ah, me amenaza, claro, dama H3. Uf, qué jugada. Tenía que haberla previsto, ¿no? Tenía que haberla previsto. Tengo un G4 ahí. Pero todo muy tirado de los pelos, ¿no? G4, defiendo el mate. En H2 parece rarísimo. No sé si sobrevivo. Va, yo vi solo. Solo analicé dama H3. Tenía que haber analizado capaz que otra jugada. Hasta ahí yo vi. La cuestión es cómo traigo las piezas después para defenderme, ¿no? No traigo las piezas después para defenderme. Capaz que él juega alfil H4. No, no juega alfil H4. Si pongo a jaque, sale con ganancia de tiempo, ¿no? El tema del tiempo, ¿no? Que aunque zafe el ataque, por tiempo me gasté todo el reloj. Me gasté todo el reloj, gente. Me gasté todo el reloj. Todo el reloj y me gasté. Ahí se viene la jugada que yo estaba esperando. Que no hiciera. Esa me la salteé, al fin G3. No, no me salteé nada. Otra vez quedé ganado, adivinando las jugadas del rival, pero perdidazo en el tiempo, ¿no? Perdidazo con el reloj.
finish. Me costó mucho prever la defensa. Y eso fue letal. Con un gran maestro. Dice, como estás jugando tan bien, José, te vamos a poner con un gran maestro. Canadiense. Erickson. Maestro canadiense, que conozco. Qué bueno. Qué bueno. Eric Hassel. Estoy aflojando mucho las pulpas, gente. Muchísimo. Fea que quedó mi torre, ¿no? Quedó horripilante. Quedó gasquete. Gasquete mi posición. Esa es buena. Si no hubiera sido por esa. Bueno, le di dos jaques. Atención. Bueno. Oh, qué buena esa torre 2. Con Miguel Simán. ¿Simán cuánto? Miguel Simancas. ¿De dónde es? ¿Venezuela o Colombia? Venezuela. No fue una Grunfeld.
Y entramos a un finalito con un mochuelito de más, que no es poca cosa. La cuestión es ver si con el peón de ese más podemos hacer algo, ¿no? Esa es la parte más complicada. Ver si se puede hacer algo más con ese peón. O cuando está tan fácil. Está bien. Es interesante esa jugada, aprovechando que no podía jugar este. G5, ¿verdad? F4, perdón. Clavando. Quiere liberar al monstruito del alfil. A ver si cambio una torre para aliviar un poco la presión que tiene mi rival, ¿no? Puedo librar un poco la presión, está bastante apretada la posición, digo la verdad. No podía jugar caballo de 5 directo y no podía clavar por la otra jugada. Bueno, acá esto lo hago para desequilibrar un poco la posición. Lo que no vi es que me entraba en séptima, nuevamente mal yo, pero bueno. Este final, no sé si se gana, che. No, lo veo difícil ganar este finalito. Muy difícil. Que se pueda ganar este final. Tengo tiempo de caballo, nada. Me arriesgué demasiado, me parece a mí. Corro riesgos, corro riesgo, gente. Corro riesgo de terminar perdiendo este final. Y encima me entra con ganancia de tiempo. Demasiado. Increíble. ¿Cómo le gustan piratear estas cosas? Voy a tener que aprender, voy a tomar lecciones
de pirateo en posiciones tablas. El reloj, gente. Qué lástima. Ya jugaba bien. Pensé que perdía. Va, ese final está perdido. No sé por qué no me lo ganó. Va, yo sé por qué. Pero bueno.
Bueno, primera vez que no me apuro de tiempo. Quedan 8 minutos, da para una más. Nicaru, 87 puntos, Nicaru, ganó 10, 23 y medio en 24. ¡Qué animalito de Dios! ¡Qué animalito de Dios! 23 y medio en 24. Esto no lo jugué hoy. Sí, lo jugué hoy. Lo yuqué hoy. Hacer eso.
Ay, no, otra vez. Bueno, para hacer la última no estuvo mal. Lástima que perdí. Un detalle no menor. No menor detalle. Traté de forzar, pero no hubo caso. Bueno, quedan 2 minutos. Esto no, solo por chiveo. A ver qué pasa. Ojo, que si me da mate, es válido, ¿no? Ahí subo las dudas. Que si me da mate, es válido. Si me da mate. Es válido, gente. Es con jaque. Dije que era válido, ¿no? Ay, lástima que se va a caer la aguja, ¿no? Lástima que se le cayó la aguja, pero me tenía ganada la partida. Creo. A ver qué dice el modulón. No, dice que es tablas. No, quiero decir que es tabla. Me endulcé ahí con los piancitos hacia el lado del rey. Quedé frito. Acá dice que está bien, lo que pasa es que claro, tengo que activar un poco mi caballo y acá me dormí un poco en los laureles. Pensé que con torre C8 frenaba todo, pero acá tengo que evitar que la torre entre, ¿no? Esto es suicida. Permito que la torre venga a comerme este peón y la suicida. Así es la vida, Sinpei, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién ganó? Nikaru, qué raro. Otra vez este muchacho de Nikaru. Bien, José. Salió segundo y tercero Yassi Grigorik. ¿Qué? ¿Dónde es? De China. De China. Estaba Libarra también. Y mi terrible. Bueno, lindo torneo, ¿eh? El Jeffery este, rankeado número 1, hizo 19 y medio en 30. Es poquito. 19 y 30. 19 y medio en 30. Para un nivel así. Seguramente no anduvo bien. ¡Qué lucha! Bueno, ¿qué partida? ¿Qué pregunta quería hacerme Sinpei? O ya te olvidaste. Increíble, acá perdí 3 al hilo, acá 4 al hilo. Oh, esta vez sí que me fue como para. Gané 3, 4, 5, 6 nomás. Pa, hacía tiempo que no perdía tantas partidas juntas. 4, 8, 12, 13, 13 partidas. No, y la primera, 14. 14, 6. ¿Qué es racha mala? Mala no, siguiente nivel. Siguiente nivel, 6 de 20, qué terrible. Y la que gané con mate de dama apoyado. Oh, me parece, me acuerdo, sí. A lástima que acá no se puede. Las que gané fueron pocas, así que. Esta seguro que no fue. A ver, esta otra. No, esta tampoco. Esta fue la que se colgó ahí una pieza en posición difícil. Y esta otra. ¡Esta! Contra el alemán.
Pero en el medio hubo una que en el medio, ¿no vieron que una que me emparejó con un jugador polaco? A ver, déjenme ver una cosa. Creo que una de las que me dieron ganada fue porque el adversario no movió. Corríjame si me equivoco. A ver si hay alguna que diga cero jugada. No. No, capaz que mire mal, entonces. Justo vi el cambio de una partida y estaba el rival. No, está bien, no dije nada. Me había dado la impresión esa, de que me tocó con alguien que no se jugó la partida. Ah, claro. Acá decís tú. Sí. Cuando te comen G3 el alfil, creo. Cuando me comen G3. Esta no es, ¿no? Sin pay. Esta no es. Porque acá no hay ningún alfil G3. Debe ser otra, ¿no? No, esta no. Esta segura que. Esta no, entonces. No. Suponía que no, pero esta fue contra el jugador alemán NSK. Y la otra es esta. Pero acá no doy mate, ¿no? No, esta tampoco es, ¿no? Te muestro el final. Acá no llegué a dar mate de dama. O fue una que di mate en G7. Ah, ahora me acordé. La que di mate en G7. Claro, está bien, es esta entonces. Esta decís tú. ¿Correcto? Esta me quedaban 3 segundos al final, ¿eh? Ah, tú decís que acá. Si él no juega alfil por G2, que pierdo por tiempo. Acá me quedan 16 segundos. Puede ser esta. El final es como vos decís, mate de dama. Igual me quedan 8 segundos. Y otra, no me doy cuenta cuál otra es, porque después creo que no gané ninguna más. Ah, no, le gané a Balocán. A un tal Balocán que también iba de blancas. Pero ta, esta fue de las últimas. Y después H por caballo. Entonces no gané, habré perdido entonces. De las que gané tengo solo esas. Esta que me entreveré todo, que venía muy bien. Este final no lo puedo perder y ahí fue que me colgué. Arranqué muy mal, ¿no? Esta partida la tenía. Había hecho todo el desgaste. Sí, acá tengo que jugar peón por peón y dejarme de cosas misteriosas. Juego peón por peón o. Yo qué sé. Supongo yo que peón por peón está bien. O saco el alfil también, ¿no? Con el mismo plan. ¿Cómo saco el alfil? Juego F5. Creo que más o menos lo mismo. Ah, por el tiempo. Sí, tendría. Está difícil. No me doy cuenta cuál es. Sí, en la mayoría. No, hubo una que casi la remonto, pero que había quedado totalmente perdido en la apertura, yo, ¿no? Y esta de negras creo que era, a ver. Esta de negra me puse a hablar. No, esta es la Grunfi. Esta es la Grunfi. A ver si es esta. No, esta del torneo anterior. No, de negras gané solamente una. Pero una que la empecé a remontar bien y después la embarré mal. Que quedé muy perdido en la apertura. Esta la terminé perdiendo por tiempo también, ¿no? Sí, esta es increíble que haya perdido esta partida.
Ah, fue la que me pirateó moviendo la dama. Que yo estaba buscando una situación de abogado y no la encontraba. Quería hacer un dama jaque y no me daba el tiempo para pensar. No, esta la perdí por tiempo en esta posición increíble. Increíble que haya perdido esta partida. Súper injusto. Porque él tiene que jugar alfil F3 y después rey acá. Cosa que no va a poder, ¿no? Pero bueno. Y bueno. Bueno, gente. El amigo Sinpei va a tener el torneo de los piratas. No sé si está la información de los piratas. ¿Pusimos la admiración piratas o no lo pusimos? A ver, que no me acuerdo. No, no lo pusimos. O sea que hay que hacerlo manualmente. Es una de las cosas que nos quedó en el tintero. Que comienza la maravillosa aventura del verano, que es esta. Para aquellos que se quieran sumar al club, pueden entrar ahí en ese enlace y pueden ver la información, ¿no? Acuérdense, esta es la web del club que van a tener toda la información. Y después tienen el mismo club que se pueden sumar, que es este, ¿no? El club que se pueden sumar es ese. Así que bueno, dentro de unas horas, dentro de poquitas horas, vamos a estar conectados de vuelta con un torneo Sub 1600. Para aquellos que quieran entrar, un torneo de categoría para menos de 1600 de Elo, que se va a jugar hoy a partir de las 21 horas. Les voy a dejar el enlace para que puedan ver la información. Que está en el club, por supuesto, que ahí les pasé el enlace del club. Pero si no, directamente pueden sumar y entrar aquí. Este último enlace es el torneo de Sub 1600, que se pueden sumar. ¿Ok? Bueno, estimado, me retiro. Me retiro. Nos veremos dentro de un ratito, a descansar un rato y después seguir. Cuídense mucho, gente. Vamos arriba a Sinpei. Dentro de poco analizo eso entonces y le damos luz verde. Los mando con el amigo Tocayo Gascón, que la van a pasar súper bien. Mándenle un abrazo y un saludo de mi parte, ¿eh? No vi que jugara el torneo, pero bueno, supongo que estuvo ahí. Chau, chau.